Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya estamos nuevamente aquí en DGSTV transmitiendo con toda la energía, con todas las ganas de un nuevo año. Ayer, pues se nos presentaron algunos problemitas técnicos, no pudimos salir al aire, pero hoy estamos ya nuevamente con todos ustedes, deseándoles un feliz año lleno de logros, de nuevos proyectos, de mucho amor, de mucha felicidad en compañía de todos sus seres queridos. Muchas gracias por estarnos acompañando y los esperamos todo el año. Todo el año tenemos aquí proyectos nuevos, los que ya tenemos consolidados y como este que tenemos el día de hoy, ideas directas en el que, bueno, nos acompañan los directores de escuelas secundarias técnicas que amablemente nos comparten toda su experiencia, sus vivencias, todas estas situaciones encantadoras de las escuelas secundarias técnicas. Y el día de hoy tenemos la participación del licenciado Justino Valle Reynoso, director de la Secundaria Técnica número 113. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Pues estamos platicando, siempre la charla es muy amena antes del programa porque estamos preparando la entrevista y nos informan de muchas situaciones muy interesantes de las escuelas y en este caso de la 113 nos comentaba sobre la historia de la escuela. Así es. ¿Cómo se da esta la generación de la escuela? ¿Cómo surge? Primero fue un terreno que se utilizó como un centro comunitario, donde se realizaban trabajos de manualidades. Posteriormente se trabajó con alumnos de kinder y finalmente un grupo de padres de familia, ¿sí? Con la necesidad de que sus hijos fueran a la escuela a estudiar y que hubiera una secundaria, fueron ante las autoridades correspondientes y bueno, finalmente lograron la autorización para que se diera el lugar para una secundaria. Y desde ese momento, la Escuela Secundaria Técnica número 113 brinda un servicio a la comunidad, ¿sí? Y fomentando valores, entre ellos el respeto, la tolerancia y sobre todo contando con el apoyo de los padres de familia para lograr una educación integral y armónica. Y una educación, diría yo, de gran calidad, porque nos mencionaba, maestro, el lugar que tienen en los resultados de Colmipems. Sí. Sí, Ustedes han logrado el tercer lugar en la zona 3. en la zona 3 ocupamos el tercer lugar y a nivel 120 escuelas ocupamos el lugar 26avo. Y bueno, esto habla del trabajo, del colectivo, del interés y la participación de toda la comunidad educativa. ¿En dónde está ubicada la Secundaria Técnica 113? La Escuela Secundaria Técnica número 103 está ubicada en desarrollo urbano Quetzalcóatl, en lo que es Santa Cruz. La zona de Santa Cruz Mellehualco, en Sí, Iztapalapa. así es. Nosotros, bueno, tenemos la idea de que Santa Cruz Mellehualco es una zona un poco difícil y complicada. Sin embargo, usted nos dice que en cuanto al trabajo en la comunidad, el trabajo de padres con los maestros y alumnos, es de gran participación. Bastante, de mucha participación. La verdad, se puede trabajar muy bien con los alumnos. Como bien lo decimos, es un pueblo donde hay valores, hay respeto y se puede trabajar con ellos, con los docentes. Y Hay una buena armonía. claro, en este caso, ¿qué proyectos tienen dentro de la escuela? Uno de ellos que tenemos ahorita es que se adquirió una planta de luz, ¿sí? Y bueno, lo que queremos es que lleguemos a instalarla, ya que en muchas ocasiones se va la luz y entonces es una situación un tanto problemática. Pero para los chicos es divertido, ¿no? Que Sí, se vaya la bastante, luz. sí, a veces tenemos que estar muy al pendiente. Muy bien, maestro. En cuanto a lo académico, ¿qué nos podría decir sobre su comunidad? ¿Cómo se han desarrollado? ¿Qué retos han tenido?
Bueno, uno de ellos es que llevamos a cabo jornadas sabatinas, precisamente para poder llevar a cabo un reforzamiento, ¿sí? con los alumnos, obviamente elaborando un plan bien Planeado. planeado, con el propósito de que las cosas se realicen bien. Y de antemano contamos con el apoyo del personal docente, también con el personal de padres de familia. Eso indudablemente. Y esto con el propósito de que los preparemos para el examen enlace, ¿sí? Y para lo que es COMIPENS, a nivel medio superior. Nos hablaba un poquito, maestro, hace rato sobre el asunto del aprovechamiento y la reprobación. ¿Qué acciones ustedes han emprendido para poder abatir este problema, que es un problema general que se da en todo el país Así es. y sin embargo ustedes han tenido bastante éxito? ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Bueno, hemos realizado diferentes acciones, como una de ellas es que al inicio del ciclo escolar, aparte del examen diagnóstico que se aplica por parte de los docentes, y bueno, pues el que envía la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, esto con el fin de que el maestro, el docente, sepa en qué condiciones se encuentra a los alumnos, al grupo, y de esa manera hacer su planeación, ¿sí? Y de esa manera poder adecuar su plan y programas de estudio. Esto es muy importante. Creo que no solamente en la Secundaria Técnica 113, sino en todas las instituciones educativas, el conocer a los chicos, el saber qué problemas tienen, el adecuar la planeación de acuerdo a esas necesidades para poder tener un mejor aprovechamiento. Y en este caso ustedes lo han logrado. Sí, aquí lo importante es que sabemos de antemano que en cada institución lo que se requiere es disminuir el índice de reprobación, pero a la vez queremos aumentar el aprovechamiento escolar en general, que es lo importante en este caso, en una institución. ¿Cuál es el reto de un director como líder pedagógico para unir al equipo, para que todos caminen en la misma dirección? ¿Qué características debe tener un director para lograr esto? Debe de tener un liderazgo, ¿sí? Debe de inculcar en su personal la motivación en ellos, y obviamente que la motivación se deriva de los resultados que se van adquiriendo, ¿sí? A través de su quehacer educativo por parte de los docentes, y que sabemos de antemano que es un trabajo en equipo con todos, desde personal docente, personal directivo, padres de familia, pero el recurso humano más importante es el alumno de antemano. Es, creo, lo más valioso que podemos tener en la escuela, los alumnos. Ellos son el cambio. ¿Y cómo llegamos a...? Es que estamos en una época, maestro, en que los chicos tienen una vida muy difícil. A veces es complicado hacerlos estudiar, hacerlos entrar en las clases que les interesen, las materias. ¿Cómo logramos llegar al chico? Aquí, en este caso, sabemos que hay alumnos con bastantes problemas, sabemos de antemano, problemas económicos, problemas sociales, y bueno, pues nosotros como escuela, con el apoyo de los padres de familia, es nuestra tarea pues llevar a cabo con ellos pláticas, ¿sí? Pláticas, concientizar a los alumnos la importancia de que ellos se preparen para obtener competencias para la vida, conocimientos, habilidades y destrezas, y que finalmente ellos puedan obtener un perfil de egreso. ¿Sí? Así es. Un perfil de egreso que a veces se nos hace un poco complicado, ¿no? Cuando hablamos de que deben de
Hablar, leer y escribir correctamente en diferentes contextos, resolver problemas matemáticos, acercarse a las artes, desarrollarse física y saludablemente. En ocasiones es un poco complicado. ¿Cómo motiva a sus maestros para que lleguen a estos resultados? Tenemos de antemano un programa donde a través de la lectura, hacerla divertida, hacer que los alumnos les guste, les agrade, ¿sí? Y hacemos concursos además, y posteriormente lo expresamos públicamente en una ceremonia cívica. En las ceremonias En la cívicas, ceremonia cívica, que sí. son un punto de encuentro muy importante también para el rescate de los valores. Así es, sí. Las ceremonias y los diferentes eventos que se realizan Que se a realizan en lo el largo del plantel. año. Bien, maestro, pues yo quiero enviar un saludo a las secundarias técnicas que ya nos acompañan. Tenemos a la secundaria técnica 69, a la 13, a la 21, a la 56, la 113, su escuela, por supuesto, Muchas gracias. apoyándolo, la 117, la 78, la 22, la 17, la 44, la 105 y 18 más que no se han logueado. Creo que tenemos algunas escuelas que no se han registrado en el chat. Regístrense para poder hacer comentarios y preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, los esperamos el resto del año también. En toda la programación de DGSTV, nos pregunta la Secundaria Técnica 69, Sí. ¿cuáles fueron las estrategias que implementaron para obtener los resultados en COMIPEMS, ese tercer lugar? El tercer lugar en la zona. Como lo había comentado anteriormente, a través de cursos sabatinos, ¿sí? Implementamos esos cursos y también a través de exámenes tipo ensayos, que también nos han ayudado bastante para poder obtener este resultado Los en la exámenes tipo escuela. ensayo. Y también, obviamente, lo que es la lectura. Tenemos que inculcar a los alumnos que lean mucho. De esa manera van a poder presentar y responder un examen por la comprensión. Reforzar los hábitos de Reforzar los lectura que hábitos. son la base para todas las asignaturas. No Así es. solamente para español, sino el que no lee Sí. en matemáticas, pues no puede resolver bien un examen, no puede comprender un proceso. Así es. Entonces, bueno, los procesos de lectura que son tan importantes. Nos pregunta la técnica 21, ¿cuáles son las áreas en las que se requiere más apoyo? ¿En dónde usted ha detectado estas necesidades? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con respecto a lo que se refiere a lo que es el Departamento de Servicios Educativos Complementarios, para que podamos detectar algún problema, alguna situación con respecto a algún alumno, y de esa manera canalizarlos y solicitar el apoyo del padre de familia, definitivamente. ¿Y hay respuesta y una respuesta adecuada de los padres de familia? De antemano sí, pero también depende de nosotros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde, de qué manera queremos el apoyo? ¿Y en qué forma? Claro, sobre todo porque estos chicos que nos dan lata es los que necesitan más Más apoyo atención, y sí. más atención. Más atención, sí. Muy bien, pues le están mandando un saludo de la Muchas técnica gracias. 118 por su participación y por compartir sus experiencias como director. Y Muchas una gracias. pregunta más de la técnica 48, ¿cómo motiva a su personal? Hablando con ellos, felicitándolos, motivándolos, de acuerdo a los resultados que se están arrojando. Y de esa manera los estamos motivando a ellos. ¿Sí? Porque son ellos de antemano, los maestros, a quienes tenemos que informarles, a los que tenemos que hablarles, que sabemos de antemano que es un colectivo. Mis respetos para la técnica 113.
y la base de los resultados que ustedes han obtenido. Nos comentaba hace rato, maestro, sobre las actividades de actualización, que ustedes por sí mismos buscan esas actividades en las áreas en donde las necesitan, pero también buscan vinculación con otras instituciones. Así es. Por ejemplo, educar en valores. Tenemos, llevamos a cabo en ceremonias cívicas, algunos valores, algún pensamiento para cada ceremonia. Así también llevamos a cabo el taller Escuela para Padres. Tenemos también lo que es las costumbres, las tradiciones, y tomar en cuenta que, por ejemplo, el 15 de septiembre, el Día de Muertos, lo que es la Navidad, también organizar eventos, en este caso, que es el 10 de mayo, Día de las Madres. Y bueno, pues toda esa serie de valores les inculcamos a los alumnos, y de esa forma propiciar un buen ambiente en el centro educativo. Y en las tradiciones de la comunidad hay una fiesta muy importante en Santa Cruz. Sí, el 3 de… ¿Participan en estas tradiciones también? No, no, el 3 de mayo, el Día de la Cruz, sí. Pero bueno, es fiesta en toda la colonia. Todo el pueblo, sí, todo el pueblo. Es en grande, de antemano, si es un día hábil, no hay clases, porque sí es muy grande Los alumnos el no van. festejo. Los alumnos en este caso no van. Participan en las Sí, fiestas de la comunidad. participan en la fiesta de la comunidad. Muy bien, pues el tiempo se nos está acabando y bueno, tenemos muchas cosas más que hablar que seguramente las vamos a retomar en la entrevista que a continuación se le va a hacer al licenciado Justino Valle en DGEST Radio. Ya saben que en este programa de ideas directas tiene dos partes, esta que es la parte institucional, la parte de la comunidad educativa que ellos dirigen y la parte en la que ellos hablan sobre la parte humana, la parte sensible, la parte desconocida de los directores. En muchas ocasiones los vemos como la parte fuerte de las escuelas, la parte que dirige, la parte que organiza, pero nos olvidamos de esta otra situación de que ellos también son seres humanos con necesidades, con una vida personal que queda muchas veces al margen, ¿no es así? Así es, sí. Entonces, bueno, en unos momentos más continuará esta entrevista con la maestra Nicte Navarro Toscano en DGEST Radio. Síganos para escuchar al licenciado Justino Valle Reynoso en DGEST Radio. Por el momento, en Ideas Directas es todo, pero no se vayan. A continuación tenemos el taller de máscaras en el programa en 20 minutos con la maestra Joe Armenta, que ya está aquí con sus invitados. Y tenemos también vino Ragam. Sí, vino Ragam. Tenemos a Ragam en Año Nuevo, que en técnicamente que con Citlali nos van a hacer favor de presentarnos algo más sobre la ciencia y la tecnología en esta forma amena y divertida. Qué bueno que vino Ragam. Yo pensaba que a lo mejor tenía problemas con esto del frío y estas situaciones que a lo mejor no llegaba, pero ya está aquí también en el estudio y listo para salir al aire en unos momentos más. Muchas gracias, licenciado Justino Al Valle. contrario, a usted, licenciada. Muchas gracias por estar con nosotros. No se vayan, regresamos muy pronto. Estamos en DGEST TV, TV Aprendiendo. Mi nombre es Suena Argueta. Hasta luego. Adiós.